Hey, future pros! Oh my gosh, it's a mirage! Wait, no, it's just pro tips. And we'll be smoking mid window today from apartments. To do the smoke, walk into these pipes. Find this dark spot and aim up until you reach this lower cable. Then simply throw. This is a nifty smoke to learn and could help your mid players out drastically. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de este pro tip que os han enseñado. Típico humo que utilizaba Virtus Pro para jugar Mirage. Siempre intentaban ganar esa zona desde la parte de atrás del apartamento de B. ¿Qué tal, Astrid? ¿Qué tal muy buenas, a este... muy to. Estos 22 minutos de pausa que nos han puesto porque Face va muy rápido. Es que Face va a otro ritmo. Es que eh, lo estábamos comentando ahora y daros cuenta que para un partido de. O sea, para dos BO1, o sea, para dos mapas, hemos tardado 40 minutos. Bien. Eh. Eso es un indicativo de que Face va muy rápido. Eh, bueno, pues ahora vamos al segundo partido, bueno, al segundo encuentro que vamos a tener al día. Estos dos BO1 que van a hacer el equipo de Fnatic y el equipo de North. La verdad que estos partidos sí se agarran un poquito más, por así decirlo, más apretados. Eh, se va a enfrentar el líder de la SL Pro League, en este caso es Fnatic, contra, si mal no recuerdo, el quinto puesto que es North. Eh, obligados a ganar los dos. Realmente creo que Fnatic ya está clasificado matemáticamente hasta el SL Pro League, hasta, hasta LAN. Solo quedan, si mal no recuerdo, seis jornadas que se van a jugar dentro de dos semanas en una Super Week. Y creo que por puntos ya debería estar casi clasificados o ganar un partido dos partidos le valdría. Eh, el equipo de North, por lo contrario, sí que está un poco en aprieto si alguno de los equipos debajo de él de de le intentan o le rascan puntos a sus contrincantes. Y no sé cómo lo ves, a priori, el partido, Arzit. Bueno, la verdad es que depende de qué versión de Fnatic veamos, ¿no? Porque cuando han querido ganar, han ganado muy bien en Pro League. Pero contra Godsen les hemos visto hacer auténticas. Además lo gastamos tú y yo. Efectivamente, auténticas excentricidades, ¿no? Por sí. ponerle un nombre. Sí, la verdad es que sí. A ver, eh, creo que Fnatic viene de jugar ahora el torneo del West, que jugaban ahora los suecos. Creo que era el cual y sueco hoy. Si mal no recuerdo, se me ha ido la castaña y estoy diciendo algo que no es, pero. Eh, creo que creo que sí. Fanatic, hombre, pues Fanatic no viene de un mal momento que digamos. Eh, de momento en estadísticas, la última vez que se enfrentaron fue en Mirage. Eh, fue un 14-16 a favor de North. Por lo tanto, Fanatic lo está disputando. Además, fue en NPL. En, en, no lo tengo apuntado, pero fue en, en un torneo online, no fue en presencial. Vamos a ver qué tal, porque te das cuenta que Fnatic, por ejemplo, tiene un 100% de win rate en Inferno, con cuatro jugados. Eh, North, por ejemplo, tiene un 50%, o sea que no es descabellado que intenten buscar ese tipo de, ese tipo de encuentros. No sé. Eh, North viene de un balapalo bastante fuerte que se ha pegado en esta en esta League Premier contra el equipo de Face, perdiendo, perdiendo 2-0, 16-12 un miraje y 16-10 un Inferno. No sé. Te da, la, te, te da la impresión de que este mapa por lo menos debería estar más disputado entre estas dos squads. Sí, ¿no? Debería en principio es lo que debería pasar, ¿no? <laughs> claro. Los que está claro que van a dar el 100% son North, porque comentas, ¿no? Porque están bastante más en el límite que voy que no voy. Y North es un equipo que siempre estas cosas se las toma muy en serio. Sí, sí. De hecho, acordaros de la season pasada de la, de la SL Pro League. Que fueron los líderes casi indiscutiblemente junto con Muses por todo el rato de la EPL, porque sabían que era muy importante para ellos ganar un torneo como puede ser la Sele Pro League. Y creo que todavía está en su hoja de ruta. Es verdad que North ha dado un salto evolutivo desde, ese, desde esa sesión pasada de Sele Pro League. Ha disputado mejores torneos y ha, ha dado muy buena cara dentro de ellos. Pero al fin y al cabo, es un equipo que está siempre en esa cuarta, quinta plaza, tercera, sorprendiendo. En algunas sí que ha conseguido la segunda, pero que no rascan esas victorias que necesitan. Por lo tanto. El estar en esta SL Pro League debería ser algo, ser algo primordial o principal para ellos, pese a que si sí van a recibir invites y que sí se van a poder clasificar para otros torneos online, incluso LAN. Es que es lo que siempre comentamos: realmente esta, esta SL Pro League reparte mucho dinero en premios para no ser un mayor, ¿eh? Exacto. Y no es para tomárselo a la ligera, con la repercusión que tienes. Además, vale que es una liga regular y que, bueno, pues tiene sus pros y sus contras a la hora de la exposición, ¿no? Pero... Sí. Eh, luego teniendo en cuenta que hay una fase presencial, que siempre hay bastantes espectadores, que sí. suelen ser torneos muy disputados, que en general casi nadie se los pierde. No estar ahí es como quedarte un poco pie, ¿no? Fíjate lo que le pasó la sesión pasada a Stralis y a Face. Pues se pensaba que iban a entrar fácil, al final carambolas de, de la tabla clasificatoria dejaron a los dos equipos fuera y al final, pues oye, no fue una decepción para ellos, pero es algo como tú estás bien, que estás bien diciendo, Asder, que no es... Plato de buen gusto quedarte fuera de una EPL porque es mucho dinero en presencial. Es que en Europa, igual si equipos se quedan cortos, ¿no? Claro, es lo que estamos. Siempre lo estamos diciendo. A la hora de clasificarte en la EPL es mucho más fácil la DNA, porque al fin y al cabo son cuatro o cinco equipos top, por así y decirlo. Añádele, añádele óptic Optic de cara a la siguiente temporada, seguramente. Claro, ¿eh? o sea, es que se está. Poca broma. Claro, se está, se está mezclando muchas cosas. Y te estás dando cuenta que el nivel de CSGO de Europa está subiendo muchísimo. El DNA se está manteniendo más o menos. Liquid sí que ha mejorado bastante. SECA sigue en su línea. Inmortal se ha perdido mucho. Vamos a ver el nuevo EcoFox. El equipo que va a tener FNX, Lucas, Geni, eh, eh, BT también. Y si mal no recuerdo, KNG. Es el nuevo squad que van a tener, que esos eh, probablemente sean otros hueso duro de roer dentro de una EPL si se clasifican. Y vamos a verlo, porque es que realmente NEA, sabes que hay tres equipos fuertes, por así decirlo, tres, cuatro. Y esperas es que en Europa te das cuenta que es que hasta diez equipos te pueden disputar esas seis plazas. Es el tema, ¿no? Y que hemos claro. visto equipos que a priori tenían que estar más abajo jugando muy bien, ¿no? Yo me acuerdo tanto de Hellraises como de DLC jugando bastante más serios que otros equipos y ganando y ganando bueno, partidos por eso, ¿no? Sí, claro. Que es que te descuidas un poco y no es tan extraño que te veas uno de esos dos clasificado, ¿vale? Que tienen que pasar carambolas y cosas raras. Sí. Pero que luego pase, y nos llevamos todas las manos a la cabeza, ¿no? Date cuenta que el EDLC es lo único que va a poder jugar, ese sí que no va a recibir invites en nada. Lo único que va a poder optar es este tipo de torneos o intentar tener suerte de clasificarse en un Qualifier Online, que ya hemos visto que es muy difícil eh, y nos lo ha dejado muy claro el Minor de Cebo, que es muy difícil clasificarte. Y es eso, o sea, es que realmente tienen que jugar todas las cartas en esta Sele Pro League. Godsen le pasa más o menos igual, Hellraisers igual. Son equipos buenos que tienen que intentar clasificarse a la LAN para intentar ganar ese dinero y ganar pues, ese, ese prestigio y, sobre todo, poder tener un poquito más de, de dinero las cuadras para poder pues, eso realizar mejores cambios de, de, de jugadores, eh, subir salarios, etc. Cumplir objetivos, que se suele decir. Sí, a, a ver, al fin y al cabo todos los equipos para mantener un nivel tienen que saciar una serie de expectativas, ¿no? Claro. Y cuanto más grande es el equipo, pues más difíciles son los objetivos. Eso es así. Fíjate, Face. Bueno, es que Face yo creo que cualquier cosa que no sea ganar un torneo es decepción. Sí, básicamente sí, además al nivel que están ofreciendo en... en... Todos los torneos que juegan es increíble, así que sí, es eso. Pues nada, pues nosotros vamos a ver si empieza ya este partido entre, entre la squad sueca y la squad danesa. Eh, datos así relevantes. El equipo de eh, North viene de lo que estábamos diciendo, de esa decepción de, de. la Premier perdiendo contra. de la League Premier perdiendo contra el equipo de Face, que al fin y al cabo. Es un rival directo de ellos, pero también hay que tener en cuenta que es que vienen de un varapalo bastante gordo, que es en este clasificatorio de Oakland, que es que les ganó Envy. Poca ¿Sabes? broma, ¿eh? Claro, o sea, es que les ganó Envy y Envy se ha vuelto a clasificar online a otro torneo que decía, dices, pero ¿qué estás haciendo, Happy? Que ya se reía hasta Happy. Sí, o sea, que ya no, no tiene sentido, o sea, es que Envy se está clasificando a todo. Por algún motivo en LAN luego no las pega tanto, pero es que se ríe hasta él. ¿Cómo puede ser que en online haga estas cosas, no? Ah, yo qué sé, la comodidad de su casa, que no es lo mismo que jugar en un LAN. Pero bueno, Happy, no. yo creo que esa excusa a él no le vale. Ya, hombre, lleva mucho lleva tiempo. Lleva compitiendo más años que tiene, casi. Pues prácticamente. <laughs> pero bueno, vamos a ver, es lo que estamos diciendo. North tiene una tendencia un poquito descendente. Fanatic sigue en su línea. Tampoco es que esté jugando a las mil maravillas. Juega bien, juega correcto, ha cambiado su estilo de juego por completo, ya no es morder bomba, ya no es buscar esas kills, el jugar por jugar, a intentar dar balas, ahora sí que tiene algo más estructurado con Golden, pero... Vamos a ver cómo se, se intentan acoplar a un estilo tan estructurado como tienen los daneses, sobre todo en la OCT que te, que te da North, que es muy rocoso, es muy difícil de entrar a las bombas cuando está defendiendo North. Y el equipo de Fanatics, si va a intentar tirar de tácticas, va a tener las que tener muy milimetradas, porque además tienes dos bestias pardas en el equipo de North que se llaman Config y que se llaman Valdemort o Valde, como le queréis llamar. Que es que son muy buenos y en cualquier momento, en una jugada agresiva, como hemos podido ver en el equipo de Face que se queda un humo mal tirado, que cae una flash mal, que ellos no se ciegan, que tienen ese, ese skill individual para poder hacer ese tipo de plays, te van a meter dos balas y te van a, te van a destrozar tu setup. Por lo tanto, Fnatic, yo, yo creo que va a ser un poco la clave, ¿no? Ver si, si Fanatic, que sabemos que atacan muy bien, consigue penetrar la defensa de North. Claro, es que te estás... Como sentando, choque de titanes esa primera mitad. Exacto, te estás dando cuenta que un equipo muy bueno de Terror se va a enfrentar contra un equipo muy bueno de CT. Y luego, al revés. El equipo, el equipo de Fnatic, defendiendo, pues intenta hacer cosas, intenta proponer cosas, pero no es lo mismo que atacando, evidentemente. Y el equipo de North, como buenos daneses, pues son muy buenos defendiendo, pero atacando tienen bastantes problemas. O sea, vamos a ser sinceros. North te mete 12 rondas en un overpass de CT y luego no consigue cerrar un mapa si no mete pistolas. Es. Es raro, pero es muy de ellos. También le pasa a Heroic. Bueno, Heroic últimamente con Yugi no le pasa tanto porque está haciendo unas plays increíbles y se está echando el equipo a la espalda, por así decirlo y con Astralis es el que menos pasa porque es el mejor de los tres equipos daneses evidentemente es el que mejor tiene estructurado el terro y por eso eh, tiene más suele meter más rondas que sus compañeros y vamos por eso son top 2 del mundo ¿no? exactamente por eso son el top 2 y por eso son tan buenos los, los jugadores de Astralis y vamos a ver es que simplemente es que es encontrar un poco el punto en el que Fnatic vaya a ser tan agresivo en el terro North vamos a ver cómo va a intentar el CT yo qué sé es que la gestión de, de esto puede ser complicada para Fnatic. Sí, a ver, desde luego van con menos presión. Sí, ¿no? Y desde este luego. tipo de equipos, yo ya tengo miedo cuando van sin presión. Porque lo, lo, lo mismo te hacen un partidazo de impecable sí. que dices tú, pero no estáis tirando bien ni en humo medio, ¿no? Claro, ese es el problema. Ves un miraje que juegan estructurado de maravilla el equipo de Fnatic y luego al día siguiente juegan contra Gotzen. Y no saben ni tirar los humos. <laughs> ni, ni tirar su humo, el humo Fanatic. Que ya te, pues te delata un poco las intenciones que tenía en ese partido el equipo Fanatic. Pero bueno, mapas así que tienen un poco de coincidencia entre los dos equipos. Pues puede ser el Cobblestone, que tiene bastante buen win rate Fanatic, aunque solo ha jugado 8. Con un 62%. Mientras, en cambio, el Cobblestone que te presenta a North, es con un 71%. Cuando lo ha jugado 14 veces, es su Home map por así decirlo. Otro mapa que tiene coincidencia entre los dos equipos es el Mirage, Lo que pasa que el problema de Fanatic es que lo juega mucho. Y lo pierde mucho. O sea, Fnatic tiene un 20% de win rate, pero lo ha jugado 10 veces. ¿Por qué diréis esto? Porque Fnatic básicamente está jugando EPL. O sea, no está jugando mucho más. Está jugando algún Quali Online, pero básicamente lo que se está centrando es jugar en ese tipo de, de partidos. Y muchas veces te van a piquear un mapa que a lo mejor no es bueno para ti, como le ha pasado a lo mejor a Face jugando un Cobblestone que ellos lo instamanean siempre. En un, en un caso de BO3 en LAN. Sí, pero bueno. Al final lo, lo juegas y sabes que contra un equipo como Godsent, pues, Bueno, ahí. Claro. Sí, contra te debería T. servir y efectivamente te sirve. Obviamente, contra un North. Yo, siendo face, no jugaría en Cobblestone ni, ni de lejos, vaya. No, 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 la verdad es que North te va a dar muchos problemas. Vamos a ver si van a ir a Train. Train es un buen mapa para los dos equipos. Train lo ha jugado nueve meses. Eh, Fnatic es lo que llevamos con esta line-up estos últimos tres meses. Con un 66% de win rate, mientras tanto North tiene un 83. Te estás dando cuenta que son eh, equipos que tienen un map pool bastante parejo. Lo único que se divide, por así decirlo, es que eh, Fnatic no juega a Nuke y el equipo de North sí que lo juega por lo tanto sí que puede haber ahí un poco de juego no sé si Nord le va a intentar pues eso no sé si han piqueado algún nuque me parecería raro la verdad porque el winrate que tiene ahora mismo desde que estaba alde es bastante malo solo tiene un 33% vamos a ver vamos a ver lo que depara este este primer BO1 luego vamos a ver el segundo BO1 a ver las predicciones dirían que lo lógico sería que ganase Nord los dos y disputado disputado hablo de un 16 10 16 11 no 16-14. Hombre, desde luego tiene que anotar bastantes rondas Fanatic por cómo han estado jugando y demás. Pero que North eh, puede que sean un, un poco favoritos. Bueno. Habrá que verles, ¿no? Porque se la juegan y, desde luego, tienen que darlo todo en estos últimos mapas. Sí, realmente, Fnatic, sabes que tiene un poquito más de ventaja por lo que hablábamos de la tabla clasificatoria. Sabes que tiene un poquito más de, de relax a la hora de jugar estos mapas y que se le escapen estos puntos contra el equipo de North no es, tan, no es tan determinante. Pero, en cambio, North sí que los debería. De hecho, y, fíjate, pero... va sexto, ¿eh? Sí. Va sexto, así que poca broma. Por eso, por eso. Esas cosas. Bueno, claro, evidentemente, ha tenido que. Ha remontado posiciones niñas en pijamas, ha metido el 2-0 a Pig. Uf. Claro, es que es eso. Yo estaba hablando de la tarde de la clasificación antes. Pero claro, ten, tienes que tener en cuenta que sí, que, que ahora mismo han perdido. Han perdido escalafones y se van a jugar un miraje. El último que jugaron 14-16. De momento agresiva por la zona de medio, JW que encuentra a Valde, tiene que retroceder. El jugador sueco le ha hecho bastante daño con esos SP y MSL defendiendo la bomba. de B. Astrid. Se encuentra Lecro, Lecro rápidamente acabando con él, 5 para 4 ya. Y si se tiene que echar hacia atrás, aparece Valde por corta, deja a Golden a 32, que no muy tocado, consigue acabar con él, tiene que avanzar. Lecro que se ha encontrado a dos de los jugadores, pero no consigue llevarse a nadie, tiene que recargar JW que acaba con uno de los jugadores estaba en cocina. Golden que hace lo propio con Valde, ojo, ese que se la pegaba a Lecro, que hay que ir un B. Y si con la doble acaba también con Golden, 1 para 2, está en 1 para 3, casi lo consigue. Se lleva JW, solamente queda Flusa. Tiene defuse, hace primer fe de desactivación. Va a aparecer Flusa, lo tiene localizado. Sabe que no está desactivando, se va para atrás. El jugador de Fnatic vuelve a desactivar un par de veces. Está ganando muchísimo tiempo el jugador del equipo de Terro. Ya no le va a dar tiempo a de desactivar a AC. Flusa que no lo localiza. Qué Esperando, sabe que no puede hacer nada. Y así AC acaba con él, pero da igual. La ronda qué, es para Fnatic. Qué bien la ha gestionado Flusa. Es el recurso individual, un 4K para el jugador del equipo de North, Easy. Eh… Agresiva que ha planteado North en la zona de medio. La rabia de sí, que en una buena ron que se ha hecho, no ha conseguido sumar en el marcador del equipo de North. Y te estás dando cuenta que, que Fanatic, lo que es el recurso individual, lo tiene muy alto. Y más si se quedan jugadores de tipo Flusa o Crib. Flusa el señor Mastermind, ¿no? Ya te digo. Y desde que no es IGL, pues muchísimo más tranquilo, muchísimo más eh, pues lo suyo. Vale. Bueno, y Golden, que centra lo suyo también, ¿no? Otro IGL que, que no las da, ¿no? No, 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 para nada Me dicen que es como Angel Otro que no las da, ¿no? <laughs> Otro que tampoco, ¿no? <laughs> ¿Cómo andan estos dos? Buah, increíble JW que acababa también con Confir Sacando esas bajas, eso sí Cuando sacas 47 vi con la Scout Muy cercano Le localiza JW Tiraba muy bien la Flash El timing era muy bueno JW que aparecía para llevarse también a MSL Y hasta el momento ninguna baja con esas Macten, un poco el problema Que está teniendo, teniendo Fnatic en esta ronda Solamente Valde con vida Bueno, si le este podemos... para cinco, Joder, Puf, y le va a no. mullar, le va a mullar, pues claro. le mulla Es que es JW. <laughs> sí, sabemos que es el. Pues eso, sabemos que es muy troll JW en este tipo de rondas. A ver, también es que va a recibir mucho dinero y es la WP del equipo. O sea, tiene bastante sentido lo que ha hecho con, ese... con esa estrategia de, el... de usar el mullo para acabar con el jugador de North. Lo que te estás dando cuenta es que al final y al cabo, Fnatic sigue siendo un equipo sueco, tiene muchos recurso individual. La entrada de Ekro y de Golden le da otro aire por completo al equipo de Fnatic, como hablábamos en la previa. Y North, que está obligado, pues eso, a jugar esta eco. Vemos un par de P250, tres de hecho, en manos de Cage, un de Valde de Config, buscando un poquito de agresividad en la zona de medio. Y no se han encontrado a nadie. Van a entrar en ahí, van a ver que está completamente sí. vacío. Molos. Como se caen muy bien. ya pues JW se va al primero, no puede con el segundo que lo deja muy tocado. Krim con esa McTen llevándose a -Jumbi. Tira Tirada piña, va a acabar con todos los jugadores. Krim que se va con la Gloca MSL y con la piña valde. Solamente queda Config con vida. Y va a ser localizado por Lecro. 3 a 0, ronda prácticamente limpia por parte de Fnatic. Muy buena ronda por parte de Fnatic. Además, la Kills las ha conseguido. En este caso ha sido Krim con la Macten De hecho, fíjate el banco que tiene casi 8k. Casi 7 con Y la agresiva que ha tirado el equipo de Norte. Por la zona de medio, la eco es muy típica. Intentando hacer un split por conector y por ventana. O por un split por ventana, conector y... y corta, es lo que se suele hacer. Para intentar dividir lo que es la. la el foco. El, 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 donde está apuntando el equipo contrario para abrir varios puntos intentar pillarles sin que te puedan disparar. En ángulos muy abiertos. Y por parte del equipo de Fnatic, ronda bastante más lenta. Intentando tomar el control de medio con tres jugadores. Uno por ratas, muy estándar. Mientras tanto, muchísima presión en el apartamentos y Krim muy atrás en la zona de A. Esperando que yo me con el AWP muy agresivo. Sí, sí, es Algo que, que cada vez le vemos un poco más, ¿no? Pero, pero aún así no es un jugador que destaque por eso. Un detalle es que ahora mismo MSL le está pidiendo un papel más protagonista. Bueno, mientras el protagonista ahora mismo Valde, que acaba con, con Flusa, que ha conseguido una kill. Bueno, aquí también de Golden en la zona de medio. Humo que llegue para el conector. Y Fanatic que gana en la zona de medio con su primera domérica. Cuatro para tres ahora mismo. Y si a 40 la vida metido en conector. Está intentando aprovechar el humo. Veía a Golden, intenta llevárselo, lo consigue. Y los jugadores de Fnatic no le van a pusiar de momento. Ojo el que vale. está pusando es Valde por corta. está haciendo un buen fuego cruzado. Lecro que acaba con Ace, aunque se queda 7 de vida. Y JW, ¿dónde está? Pues se ha colado en jungla. Acaban con Lecro. ¿La C4? El que lo lograba. En Mordor. Puh. Valde que le está cogiendo la espalda a Krim. Ah, para JW, perdón. Vamos a ver qué se encuentra primero. ¿El timing que va a favorecer al final al sueco o al danés? No, no, no. ¿Al danés? No se ven que no, se ven que no. ¡No, que no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Hola! Que alguien ponga la música de, no, no, no. de Benny Hill, Valde. Finalmente acaba con JW. Solamente queda Krimz en este 1 para 2. Se sí. le cogía la C4 y lo va a intentar, parece ser por el punto de B. Que Jimmy estaba muy metido en spawn para no arriesgarse demasiado. Y quizás que va a intentarlo contra pues... Valde. Que ya lleva triple kill en esta ronda. Si sigue entrando tan despacio, lo único que va a conseguir es no tener tiempo para plantar. Vamos a ver si Valde le va a escuchar. Se la va a jugar el jugador al final sueco. Va a buscar a Valdez. Va localizado, Chris, que se lo lleva. Así que va a poder plantar justito. Justito, justito, eh. Sí, le quedaban solo dos segundos en ese contador y que Jumbi, que va con la WP a buscar al sueco. De vidas, de... lo va a encontrar. No falla. que Jumbi Consigue llevarse la ronda para su equipo. Va a ser el 3 a 1. Sí, recoge ese Defuse. Buena ronda por parte del equipo de North, la primera de compra que anotan. Y es lo que comentábamos: un equipo muy CT, que es muy rocoso a la hora de defender, pero tiene problemas en el ataque. Tiene que intentar sumar todas las rondas posibles en este miraje Porque luego lo va a pasar bastante peor A la hora de atacar Y de momento Lo que te estás dando cuenta es que el equipo de Fnatic Planteando rondas bastante estándar Dando espacio individual a las, las jugadas de sus De sus integrantes Consigue hacer mucho daño en el equipo de North Como Fnatic que va a tirar flusa Control de medio que está intentando proponer el equipo de Fnatic En esta compra, no hay WP. Y el equipo de North que lo va a intentar defender con Confi En la zona de ventana bueno, que cae hacia conector, efectivamente estaba en ventana esperando un poco. Mientras tanto, que ya está colado en ratas. Y, y ojo, ¿eh? que vi que va a intentarlo por corta. Muy agresivos los dos jugadores del equipo de North en la zona de cueva. Y esto es un estándar ahora mismo, ya en lo que es el Counter Strike. Astrid. Eh, si te estás dando cuenta, la WP deja de ir de falta a la zona de ventana. Joder, el disparo, no consigue impactar. Era demasiado pequeña la zona que podía cubrirle. Cae ese incendiario, se echa hacia atrás, se mete en el punto. Apoyando a su compañero Valde que se ha encargado de cubrir apartamentos. Qué Mientras tanto, Lecra. se lleva a Lecro a Confield poniendo el 5 para 4. Ventaja para Fnatic en esta ronda número 5. Y la posición de los jugadores de rampa que puede hacer muchísimo daño. Krims con el kill de AC. MSL que aparece para llevarse a Krims. JW que hace lo propio con KJumbi. Se quedan un 4 para 2. Todavía ventaja para Fnatic. Van a localizar a MSL y se lo lleva a JW sin problema. Solamente queda Valde Y se va a encontrar, el ojo al portador de la bomba, flusa que cae Le pillaba con el cuchillo golden, acababa con él 4-1 en el marcador, vuelve a anotar Fnatic, adiós al bonus de North Y estos son problemas y rondas cómodas Para Fnatic en el lado bueno de North Pues sí, la verdad es lo que tú estás diciendo, rondas muy cómodas Para Fnatic, te estás dando cuenta que su estilo de juego De intentar ganar la zona de medio con el AJW En ventana, está, está pues está Dando frutos, ¿por qué? Porque el equipo de North Está muy emperrado en ganar Zonas agresivas, tanto la zona de corta como la zona de cuba Metiendo dos jugadores muy agresivos ¿Qué pasa? Pierdes el control del conector, pierdes el control de la Zona de medio por cave. Eh, Falta de efectivos para poder defenderlo. Y te está haciendo mucho daño. Y cuidado con Aisi, que además puro estilo 007, está cogiendo la espalda. Uy, pues de milagrito, eh. Porque King llegaba muy tarde. Llevamos ya tres rondas que son puro timing entre, entre la primera kill de, o la última. Para el devenir de la ronda. La del punto de B ha sido cómica usan o bastante tocada media vida localiza uno de los jugadores intenta de base aquí un B, lo consigue golden que hace la propio con Val JW se lleva con config y Crims que cierra con el kill de MSL... Ronda completamente limpia para Fnatic Flusa solo consigue un kill Pero bueno, sin preocupaciones Porque él es el que menos dinero tiene Y tiene casi 7k Sí, pues volviendo a hacer un poquito de historia La última vez que se enfrentaron Ya lo hemos dicho que es un 16-14 Y se está viendo que el equipo de Fnatic El miraje contra North lo tiene bastante bien medido Y sobre todo lo que estamos comentando El control de la zona de medio No lo está teniendo North en ningún momento Y otra cosa que te quería comentar, Ashley, No sé si te estás dando cuenta Pero el papel que le está buscando ahora a Mesela que A jumbi Es bastante más agresivo que lo que tenía anteriormente Y KeyJunB no es ese perfil y que acaba con doble, flusa con config 4 para 4 cine para Kayun Krins que acaba con Valdes, Que da muy muy tocado Así te de vida Ni nada en el punto de B Aunque está llegando la rotación de MSL está muy Golden va a más el que tenga que plantar Es el que localiza a Golden Saltaba Era pillado por parte del jugador de Fnatic Se lo lleva sin ningún tipo de problema Krins que no se quiere exponer Y mientras tanto Kayun a guardar esa K-47 y ahí sí un poco, yo creo, que más a cubrirle que otra cosa. Sí, voy a intentar conseguir uno de los exit frags de la bomba de B. Y lo que te estaba comentando, que Junmino es el perfil de ser una WP tan agresiva. Y se lo, uh -huh. está, se lo está forzando todo el rato MSL. Bueno, se lo está forzando. Le está haciendo que tome ese papel más protagonista. Y aquí llega mi pregunta. ¿Tú sabes que una WP danesa muy agresiva es tan heroic, no? Ahora mismo funcionando. <laughs> ya... Creo que veo por dónde vas. Y ya sabemos que MSL <laughs> no es de unas personas que dan un poquito de... Oye, que estás jugando mal, Magix, no te preocupes, que yo te voy a apoyar. No, no, Magix, deja de hacer eso, que estás estorbando, vete del equipo. Ya sabemos el perfil que tiene MSL. Y Es un problema, yo creo, ¿eh? a largo plazo. A largo plazo, Los sí. Los cambios... La estabilidad en el roster es importante. No sé. Qué torta de Golden. <laughs> que yo me a mantener la AK-47. Va a poder dropear a sus compañeros. Estamos viendo que Config se está marcando un 0-1-7. Bueno... Cuando Config no, no mata, es un problema muy grande. ¿eh? También estamos viendo que Keyum y MSL llevan un kill cada uno. Así que tampoco pueden decir nada. Es Acey que está tirando el carro con, con ayuda de Balde, Un poco lo que comentabas tú antes ya, ¿no? Sí, sabemos que los dos que intentan buscar un poquito más de, de frags en este equipo son Balde y, y es Config. A Config no está funcionando. yo que juega muy agresivo para intentar buscar la kill en la zona de conector. Le está cayendo todo tipo de utilidad. Y ahora mismo se ha colado solo un jugador. Van para B y el equipo de North está completamente atado a la bomba de A. Fíjate. Oh, ¡Qué, qué buena, uh, Y no se ha llevado a sin de milagro, ¿eh? A 23 de vida se ha quedado el jugador de Nord. No, nah, ha saltado. No lo sabe, no sabe Valde. No acaba de ver al primero. Localiza a Crims. Sí, acaba de escuchar uno que le saltaba. Que iba corriendo Valde con el segundo los kills. Valde con el tercero. Triple headshot. a que se lleva a Pero se queda completamente solo en este uno para tres. A dónde está MSL. No consigue llevárselo. Vaya ronda de Valde. Vaya tres kills. Headshot. Y, y haciendo se amo y señor de esa zona. Realmente, muy buena gestión de cargador por parte de Valde. Target priority también muy bueno. Intentando acabar con el primer jugador, con el segundo. Fíjate el movimiento que hace ahora de pegarse a la pared para dejar pasar al jugador que estaba dentro del punto y que no le pudieran ver. Eh, problema que le encuentro esta ronda. Eh, porque no han tirado nada en ninguna flash ni ningún molotov cuando sabían que estaba un jugador atado en la zona de Van? Sobrevaloradas, muy Sí, Fnatic todavía tiene esos tintes de equipo sueco de que la utilidad, pues... En el 1.6 no se usaba, por lo tanto en el Global Offensive pues, tampoco se va a usar. Y, y los daneses que son todo lo contrario, ¿no? Adictos a la, a la utilidad hasta el extremo. Realmente te das cuenta que son dos estilos de juego muy diferentes pero muy válidos dentro del Counter-Strike. Uh -huh. Y volvemos otra vez a lo mismo: que el equipo de Fnatic estará jugando una ronda un poquito más lenta, sabe que la economía de North no es muy buena, que te puedes esperar alguna agresiva. Y el problema que es que te van a empezar a morder bomba porque es uno de sus recursos, ya no es el típico estándar de ataque del equipo de Fnatic. ¿Y qué pasa? Que lo llevan haciendo como dos años. Y que se han hecho muy buenos. Mesel que se ha quedado muy tocado. Aparece JW para hacer el refrag. No demasiado rápido, así que acaba con Legro y cae a manos de Golden. Y es un 3 para 3 en la zona de medio. ¿Por qué? Porque ha piqueado Krinz, estoy mordiendo un poquito la bomba de la zona de A por Requil rapidísimo de JW. Se descompensa la defensa de la zona de medio, crean caos, dos kills rápidas. Fanatic por un 3 para 3 de una ronda que empezaba en inferioridad numérica para ellos. Buena info de ahí, sí, eh. Se van a rotar hacia el punto de A. Pero ya está, está rápido JW. Yo estoy escuchando a Flusa. Bueno, se está metiendo todavía en corta. No tienen del todo claro, Golden acaba de hacer por rambajo todo, el por Palacio, el hombre que cae a CT, deja un hueco, un gap, que yo que lo está intentando aprovechar, pero no ve absolutamente nada, le cae la piña a las dos, se queda muy tocado, le cae también la flash, la segunda, esta vez sí que consigue cegarle, bueno, vale. incluso con el kill de Acey, Valde que se lleva a Flusa. se queda completamente solo, Golden va a intentar plantar, va a ir rápido Valde, tira a la piña, deja tomar a Golden, pero no consigue finalmente el jugador de Fnatic llevárselo, y la ronda que va a ser para North... Perdiendo tres armas, sí, pero bueno, ganando una ronda que les hacía mucha falta. Sí, realmente es lo que estábamos hablando. Necesitan todas las rondas de CT que pueda el equipo de North. Y te das cuenta que Fnatic, pese al hacer un principio de ronda un poco arriesgado con ese movimiento de Krimf, esa, ese re-kill rápido de JW, hace que la disposición del equipo de North a la hora de defender la zona de medio se vea completamente rota porque no hay ningún tipo de apoyo y consiguen de ese caos sacar dos kills bastante rápidas. Jugador de ventana, jugador de corta. Y bueno, a hablar otra vez de Valde y su provincial dos kills y que siempre muy pasivo, aguantando que aunque no consigas la kill, como ha ocurrido en esta ronda, estás metiendo muchísima presión. Y aquí está el nuevo humo de ventana de Flusha que le ha dado la cabeza a un jugador de North. A config, fíjate el uno de casco, de chaleco y que que se muere. de vida, ¿eh? Y en este tipo de cosas se nota quién está acostumbrado y quién no va a ser tan agresivo, ¿no? Exactamente. Es lo que te... Cuando vengo a las comentar. cosas salen bien, vale, pero cuando salen mal, se nota mucho el, el estilo de JW y el estilo de Keyun, ¿no? Por enfrentar dos muy opuestos. Sí, exactamente. Fíjate, la ventana otra vez completamente abierta. Es la WP. Buena kill de B, acabando con JW. Y lo ha leído North. Muy buena flash. Y con el primero, y sí que puede llevarse el segundo, lo consigue, acabando con Golden y con Lecro. Kinneth que se llevaba a MSL, pero se queda muy tocado. A 15 de vida, y sí que no lo consigue localizar. Por unos escasos segundos, y mientras tanto, Flusa ha colado en Corta, colado en Iniesta, pero no puede hacer demasiado porque está esperando a Krims que tiene que ir a recogerte la C4, que de nuevo está un poco muy lejos. Y si te das cuenta, otra vez una ronda que el equipo de Fnatic empieza a plantear tomando la zona de medio, y ahora sí el equipo de North ha sabido contestarlo. Ha sido un el que ha cogido un pixel cerrado para cubrir la zona de ventana, ha sido eh, Ais el que ha jugado a recibir bon conector, han intercambiado los papeles y ahora sí ha funcionado. No se han quedado ninguno de los dos. Eh, obstaculizados por la utilidad de Fnatic, porque ha habido muy poca. Y Flusa, que está en su minijuego, matando gente. Me cuelo por la de Room consigo una kill. Estoy en medio, no sabéis realmente si he saltado, me he quedado en corta. Si mi compañero va a entrar para A, si va a entrar para B. Y aquí empieza el caos. 15 en conector, esperando. Avanzando, no se hace nada de ruido. Con la segunda de las palas se va a encontrar a Ace y. Uy, time Ace y se echaba hacia atrás. Acaba de ver y Krimz, que es de espalda. Sí, sí que se lo lleva. Frusa que lo va a localizar. sé que consigue el primero. Pero ya no puede. Con K. y Un doble kill en esta ronda. Después de intentar ser demasiado agresivo y que se notara que casi muere en esa incendiaria. Los dos kills que ha hecho del pixel tomado, que es lo que nos tiene acostumbrados, no los ha fallado. No, es el perfil, buen uso bueno, de utilidad. Volvemos a hablar. Fíjate la flash milimetrada para cegar a los dos jugadores de Fnatic. Y que no obstaculice para nada el pick de Icy. Y es lo que volvemos a hablar. KJB no tiene ese perfil. que KJB es una AWP que te juega agresivo en overpass. Te pega un tiro y se va para atrás. No te busca estos repics todo gole. el rato ¡y se hace un colateral! ¡Pincho! Ha pasado Carlos arañando <laughs> por el servidor. Madre mía. Y ha dejado súper tocado a Alecro. Pues nada, MSL el con uno y con otro. Solamente queda Alecro, uno para cinco. Se lleva el primero a 17 de vida muy muy complicado flash a la derecho hacia conector localiza a ac lo deja muy tocado y kejun es el que cierra la ronda para north empezaba muy bien este mapa para fanatic pero north casi casi ha metido el empate sí vamos a ver seis rondas son bastante buenas para fanatic para intentar defenderse vamos a ver si north va a tener ese, esa agresividad de ct y aquí vemos el colateral bastante bien tirado por parte de kejun y es lo que hablábamos la importancia de jugar al respawn ese segundo de diferencia, bueno, ni segundo, esas décimas de segundo que tienes de diferencia para poder posicionarte bien, colocar bien la mirilla, apuntar donde tienes que apuntar y conseguir esa doble kill, porque ningún jugador del equipo de Fnatic te va a tomar el medio sin este humo y sin una flash. Si llegas antes que ellos, pues no te los vas a comer y les vas a poder hacer este, este daño. La verdad es que... Uf, qué rápido se ha desequilibrado la ronda, ¿no? Hombre, es que, sí, en, que el, en el instante primero de la ronda, en la primera fase de contacto, se han muerto dos jugadores de una bala. Hombre, ¿eficiente ha sido? No, 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 no. no. Vamos, o sea, KJB perfecto. Lo ha hecho muy bien. Pero este es el KJB que estamos acostumbrados, no a los pick for conector tan agresivos. Que es que está bajando mm -hmm. a posiciones de JW. Preparando el humo flusa. La flash por encima. que prepara la incendiaria. lanza C de rampa, van algo Buenas de tiempo. Clases. Le creo que es el único que ha. Puseado, las flasas ganando muchísimo tiempo. Como bien decías, el que acaba con Lecro. Mirando la zona de palacio donde va a aparecer Krim Completamente cegado. Keyun, no puede cubrir a su compañero. JW que acaba con MSL. Abre un poquito de amo, no lo ve. Va a localizar a Flusa. Que justamente se echaba hacia atrás y cae a manos de Keyun con SWP. Solamente queda Krimz y JW. JW que cae. Solamente queda Krim Y va a ser... uh, torta que la ha pegado a, a Kayun, pero ya no puede con AC. La ronda que es de nuevo para North. Ponen el 6-6 en el marcador. Y vuelve a comprar Fnatic. Y vuelve a comprar Fnatic, como tú bien dices. Esta compra es bastante importante para ver el devenir de las dos rondas que quedan. Y lo que te estás dando cuenta es que es su papel de AWP más pasiva, jugando atrás, intentando aguantar el pixel, pues lo hace perfecto. Detalles de la ronda, anti-eco, no hemos visto uso de humos por parte del equipo de Nord. Todo el rato incendiarias. Han separado a Lecro del grueso del equipo de Fnatic a la hora de la entrada de la bomba de A. Y es que es lo que tú estabas diciendo, es que son muy frikis de la utilidad. Y fíjate lo que consiguen. Pues de momento que Lecro se lleve a Easy sí. Sí, pero. ¡Ojo el timing! Uf, malísimo, ¿para que Jones se has puesto muchísimo.? Y JW que no, te va a fallar esa Rafa. Acaba con él, pone el 4 para 4, pero el Config vuelve a desequilibrar el mapa. Me la a... más bien para su equipo. A lo que consiguen en la ronda anterior. No en esta. Que se les ha ido la castaña por completo. Por no bueno, eso la incendiaria. ¿no? Claro, el problema aquí es que sabes que 10 de 10 se te va a colar JW la ventana. Y ya lo tienes ahí, config, que tiene que mirar cada esquina, efectivamente por lo que decías, porque sabes que es el típico jugador que te va a estar buscando la espalda por ahí. JV que va a ser localizado configalo un poquito de ángulo. La posición de J es bastante buena. Se deja tocado, pero ya saben dónde está. Prepara la flash, la lanza, piquea con él. Se queda cegado y se tiene que ir hacia atrás con sus compañeros, hacia medio. Y config. Que parece que no lo ha escuchado. Sigue cubriendo porque probablemente vuelven a bustearle. Muy típico esto del equipo de Fnatic y el control de la zona de medio. Detalles. Te estás dando cuenta que hay una WP en el suelo y no está priorizando JW. Prefieren mm. optar con cinco rifles para el ataque. Me parece un detalle bastante bueno y sobre todo que Golden haya conseguido que no haga eso, JW. Buena Kill de Flusa. Y ojo a la posición de Valde. De Valde. Se va a llevar la Flusa, consigue la primera de las bajas. Prepara la Flash, la lanza. Su compañero estaba cegado. Ganan algo de tiempo. Golden que no está cegado. Pero si su compañero Crimson, así, Golden que se la pega a Valde. Solamente queda Config con vida. Lo va a intentar. Se encuentra krim pero krim no falla. La ronda para Fnatic: 7 a 6. Después del empate vuelven a ponerse por delante. No lo consigue North, se Queda cerca, pero no consiguen adelantarles. Y me parece súper raro cómo está jugando de Config. La verdad, si. Sí... Si tendría que apuntar a alguien que no estu estuviese acompañando al top fragger del equipo que es Keiju, no. O, o sea, Keiju, perdón, a AC, eh, te diría que es, es Config, no Icy, no el que debería estar con Valde, Y me está pareciendo bastante extraño. No terminas de ver la claridad que tiene normalmente en rondas más clave. Y ese Molotov que se va a extender mal, lo han tirado mal los chicos de Fnatic, y ahí sí va a poder aguantar esa zona de medio. Y están esperando a esto. Un mal movimiento para que JW saque petróleo con la WP. Lo que pasa es que creo que Keiju ha spoteado el punto. Uh, se la ah. pega. Uy, no ha dado la segunda de milagritos. Queda 17 Keiju que ya puede estar rezándole a todo lo que sepa. Confirm. Localizado no Alecro. Soltado un par de balas. No consigue impactar. Sigue el 5 para 5. Todavía no ha muerto nadie. Queda algo más de minuto 10 por delante de ronda. JW que sigue este palacio con el AWP, que viene un pixel bastante cerrado esperando a que aparezca el jugador de Fnatic, le creo que se llevaba balde 5 para 4 todavía, rotando ya hacia el punto de ala, c 4 a la espalda de Golden Y también está rotando prácticamente todos los jugadores de North, acaban con Kayun Estaba metiendo en el punto de B ahora mismo Confi, JW ya localizado, lo dejan muy tocado, tira la piña, encima le va a caer mal Queda 19, muy, muy bajo de vida la WP de Fnatic. Que pusea cuando sabía que no tenía balas. El jugador de Nord, el con la doble, acaba también con JW, acababa anteriormente con Golden. 2 para 3, todavía ventaja para Fnatic. Config que se encuentra primero, se encuentra segundo, doble kill y busca la y lo consigue. Pues vale, Config no había aparecido todavía. Pues aquí está. Buen movimiento de Config saltándose el humo, buscando las kills. Eh, ese es el Config que estamos acostumbrados a ver. Eh, un jugador muy determinante dentro de la escuadra de North. Buena gestión de la munición. Sobre todo, fíjate la puntería buscando ese primer casco con el sprint de la M4A4. Y por esta, estas cosas nos damos cuenta que la M4A4 está muy por encima de la M49S. Eso con una silenciada no lo puedes hacer, no tiene suficiente cargador. Por eso está casi fuera del meta, la ves muy poco. Solo jugadores especialistas que dan todo cascos. Sí, y perfiles un poco ya que tienen que cambiar sus roles, ¿no? Sí. Lo que creo que ahora mismo no sería posible es un equipo con todo M4 silenciado. Porque eh. la defensa te quedaría muy Vale. Increíble Keijun en el repick. Ha pillado a JW completamente fuera del posicionamiento. Otra pega también a Golden. Ahora siendo un poco más agresivo, cubierto por su compañero AC. Sí, es lo que te iba a comentar. Buena, buena escolta por parte de Config y de AC. Si te fijas, todos los picks de Keijun han sido muy milimetrados y no tenía ningún tipo de posibilidad el equipo de Fnatic de llevarse... El eh, WP de, de Keijun sin eh, sufrir un rekill. Vale, esperando de nuevo desde la zona de furgoneta. Va a ser Config el que se acerque desde corta. Pero claro, tiene muy buen control ahora mismo los jugadores de norte de Esta última ronda sí. En un 3 para 5 y no con todas las armas para Fnatic. Sí, pero ya son 7 rondas para Fnatic a la hora de atacar. 15 esperando. Ahora un poco de ángulo, suelta un par de balas. Mira la zona de escaleras, no se encuentra todavía nadie. Bien posicionado PSL. Fíjate cómo ha cambiado el posicionamiento de ser tan agresivo a buscar un pixel... o sea, una posición más, más defensiva, dando más espacio para que Keyun pueda rotar, ya que no ha rotado hacia la zona CT. Bien jugado por parte de North y fíjate cómo se posiciona ya en el colector. Cae la flash de Keyun. M es el que va a localizar a Krim. Justamente quitaba la mirilla, lo deja muy tocado. Cae a manos de Lecro. Flusa con el kill de Cajun, Situación de 3 para 3. Pone la igualdad. y sí que acaba con Krim. Aparece Lecro para volver a poner la igualdad. Van a plantar entre el humo. Kofi que va a aparecer desde CT? Suelta rápida. Deja muy tocado a Lecro, ¡Qué lo lleva, no le da tiempo a plantar. y vale, va a ser el que cierre matando a Flusa. La ronda que es finalmente para North. 8 a 7. Pues bueno, muy buena ronda por parte del equipo de, de North. Al final, Confi ha aparecido en el último tramo de esta primera mitad, siendo, siendo bastante decisivo para su equipo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta para ver esta segunda mitad en el mapa de miraje, el encuentro entre Face y... Oh, perdón, Face, Fanatic y North. Face fue el, el encuentro anterior, que le ganaron bastante rápido a Gotsen, por eso me, me ha salido a poco, por eso vuelvo a decir el nombre. Lo, lo que pasa, claro, si como terminan tan rápido a uno le parece que todavía no ha terminado el partido. Es que te, dejado, te dejan a medias, o sea, estamos hablando que normalmente está programado... Eh, eh, están programados los partidos para que duren mínimo 40 minutos cada mapa. O sea, están programados, perdón, para que duren eh, entre mínimo 40 minutos y máximo pues una hora, hora y diez. Por si nos vamos a un overtime o algo así. Y es que ha sido 40 minutos dos mapas. <laughs> Estamos hablando que en 20 minutos ha finiquitado los dos encuentros el equipo de Face contra Goldsen. Y de momento parece que esto no va a pintar que va a ser tan rápido. Rondas mucho más lentas, rondas más estructuradas. Ojo a lo de North. Y North preparándose. ¿Un Muchísima utilidad. De hecho, van a un por completo la bomba de, de A. Bueno, veremos a ver qué tal le sale. Puh, pues no. Y fatal. el humo encima cae mal, cae la piña, se queda 89 golden. Ha quedado mal, los queda con los Uy, pues esto en North es. Pues mira, que va a plantar un jugador y por la flash que ha caído bien. Porque si no, me el moría instantáneamente. Fíjate. Fíjate que ahora vuelve a caer el segundo humo porque habían dejado un gap en la zona de jungla. Vale metido ya en La JW con el primero. Va a localizar a MSL. Lo deja 40 de vida. Y no le va a ser a Se queda 7. Le va a pushear a MSL. MSL Buenas que caía. Kimbi con el kill de Flusa. JW que se lo lleva. E sí con el kill de Legro. Claro, es lo que tiene un no Chaleco. Que te dan una bala. E intenta tú volver a apuntar. JW con el kill de y Solamente queda Conflict con vida. Está desactivando a Golden. Confi con el primero acaba con JW. Se lleva el segundo. Se lleva Krimf. Solamente queda un jugador con vida. Es Golden y Golden que se lo lleva con el de Fuse, Va a poder desactivar. La ronda que va a ser para Fnatic empiezan con esta ronda de pistolas que les viene que ni pintada, muy Ya te digo, Asri, les viene ni que pintada, como tú has dicho. Fnatic anotando una ronda súper importante. Y yo creo que llevaba sin ver un humo mal tirado por parte de un equipo danés años. O sea, realmente la, la, lo que es el uso de utilidad lo tiene muy estudiado. Y el humo CT, que es muy básico, ha caído fatal. De hecho. Ha hecho que gasten la utilidad más rápido de lo necesario. Han tenido que rehumar una zona porque habían caído mal también el humo de jungla. Y eso es lo que ha hecho que JW se posicione cerca de un humo, consiga una kill, también MSL muy lento. Y Lecro marcándose una agresiva llevándose a config. Pues esto ya es empezar con un win porque es una forzada del equipo de North. Fíjate, ahí sí, con una, con una K-47. Y vamos a ver porque van a intentar recuperar el arma que llevaba el jugador del equipo de North. Agresiva por la zona de medio. JW con el primero, JW con el segundo. Y North que se está cayendo. Y sí que va a ser el que los encuentre un poco y le pillan con la granada en la mano JW que se lo lleva. Solamente queda Kenyon que con vida. ¿Para quién va a ser? Pues por a JW, finalmente. Ronda para Fnatic completamente limpia. Así que ahora le toca a Eco a North. Y debería ser el 10 a 8 para Fnatic, que empieza esta segunda mitad de la mejor forma posible. Pues sí, tú lo estás diciendo. Eh, una ronda. Ronda muy limpia. La primera anti-eco. De hecho se han comido una forzada de North con AK47 y UMP muy cara, de ahí vemos el banco de North que se han quedado en torno a 2k. Pero bueno, al fin y al cabo van a hacer eco esta, la siguiente van a poder comprar, vamos a ver si van a buscar ese plante y la típica. Van a intentar salir por la zona de arco y por la zona del palacio, muy agresivos tanto Golden como su compañero Crims. Y aquí está. Primero, segundo, tercero, Crims con el 4k Golden que cierra con Confir. Han sido cuatro bajas con una fama, así que dentro de lo que cabe pueden estar contentos porque llega a pasar eso con la MP9 de Golden y tienen dinero de aquí a tres años. Pero bueno, es lo que tú estabas diciendo. De momento no han tenido... Esto no es una replay, no os volváis locos. Nos han... Nos han baiteado con la replay nuestros compañeros de Internacional. Y es lo que te estaba comentando. Es, lo que... es que sí, es que sí. Llega a hacer, una... llega a hacer las kills con la MP9 en ese momento Golden... El banco que tendría ahora el equipo de Fnatic sería, pues, eh, similar al de la familia Botín. Y teniendo en cuenta que en estas dos rondas no han perdido a nadie, pues. Puh, ahí Golden se va agresivo, agresivo, todo. Cuidado con Golden, que como decida ser agresivo con esa flash, puede conseguir la primera kill. No. Wow, que yo me que se lo lleva. Krim con la doble, que quiere repetir lo de antes. se sí, que le pilla. Ojo, y falla muchas balas. Finalmente se lo lleva. 3 para 3, plus mirando entre el humo. El huequecito que dejaba. Pusea, muy inteligente, justamente cuando se movían los jugadores de North, jugando muy bien con el sonido. Y vendiendo completamente la parte del de, de spawn. Porque está su compañero JW muy avanzado ya. <laughs> tiene toda la info JW desde la zona del apartamento. Que listo, Lecro llevándose MSL y ahí sí que tiene que plantar. Y tiene un papelón. Tres jugadores para él. Uno para tres. Se acaba de quedar, llegado. Le va a aparecer un jugador por jungle, otro por conector, el otro por palacio. De momento consigue acabar con el jugador de conector, pero JW le aparecía por palacio sin hacer nada de ruido y se lo lleva muy cómodamente la ronda que es para Fnatic. Va a ser el 11 a 8 en el marcador. Y... puf esta, esta ya duele un poco más. ¿eh? Sí, y además duele después de que Ninjas y Pijamas le metan un 2-0 a Big, consigan esos 6 puntos y pasen por delante al equipo de North. Que estamos recordando que ahora están los sextos. De cuartos a sextos. ¿Te, ¿Te imaginas interesa? que se mete y dentro y se queda North fuera? Vamos a recordar que la. Porque mucha gente que estáis viendo la Pro League habéis tenido problemas a la hora de seguirla simplemente porque ha habido muchos torneos internacionales. Hemos tenido ECS, hemos tenido Elite Premier, hemos tenido Intel Stream Masters, SL1. Por lo tanto, es muy difícil seguirla con continuidad porque hay muchas Super Weeks. Eh, vamos a terminar este jueves con la SL Pro League. No va a haber durante dos semanas. Porque hay eventos internacionales, evidentemente. Y vamos a llegar a la última semana, que va a ser dentro de tres, con una Super week de martes a sábado. O sea, o estamos cabrón. hablando que las últimas jornadas se van a disputar en una semana. Como tengas una semana mala, como no tengo una semana mala. De hecho, ni con una semana, con que tenga un par de días malos. Sí, realmente, sí, siendo sexto es eso. Bueno, uh, vale. JW w. que está teniendo el día. Y te estás dando cuenta que no está cogiendo la WP. ¿Es que eso no la lo quiere. Que... Es lo que comentábamos al principio, no la necesita. Y Green tampoco necesita mucho más. Cuidado con la M44 que tiene un Sí, vale. Un kill para cada uno. Fluso con la piña Acababa con balde. que hay manos de nada más que hace lo propio con el jugador de Fnatic Dos para dos. Flusa esquiva perfectamente esa flash. Deja muy tocado al jugador de que va a meter North. Un tira esa incendiaria. sí que va a plantar rápidamente. Y se va a mover cuando se quedaba 15. Pero aparece Lecro por la espalda para acabar con él desde la zona de CT. Conflict completamente solo. En uno para dos. Sabe dónde está Fluso? Tiene la posición tomada. Fallaba las balas. Ojo que Fluso no caía. Ahora sí lo consigue. Sabe dónde está Lecro? suelta la primera las lojas deja 73, ahora por un lado y por otro. Y se la lleva también Config Resuelve con un triple kill esta ronda, Fanatic. Que no consigue anotar esta. Aún así tiene dinero de sobra como para comprar. Así que menos problemas. Pero puff, lo que acaba de resolver. Sí, es lo que te digo. Vamos a ver si ahora JW prioriza tener una WP. Pero es lo que estábamos comentando. Así, Te estás dando cuenta que realmente no estás necesitando una WP tan, tan tan, importante en el. En tanto atacando como defendiendo. De hecho, mira, se si está de WP. Eh, por parte del equipo de Fnatic. Contra un equipo como North me parece algo extraño y ajeno porque estos equipos no juegan al contact. Normalmente la mejor respuesta para el contact es tener dos AWPs, una en A y otra en B, para intentar conseguir esa kill rápida y retroceder en el punto. Pero equipos que juegan más a este tipo de juego, intentando entrar eh, a la bomba más rápido. Uh, vale. Oh, wow, JW. Vale, JW con el primero y con el segundo. <laughs> Acaba con y con Ace y que se llevaba a balde. Solamente MSL con vida. Y bueno. Me parece extraño, pero si das esas balas, JW me parece correcto. JW es que es un poco lo que siempre le echábamos en cara, ¿no? La falta de, de solidez, de no hacer locuras. Ahora mira, que mira, no mira, las hace. Mira, pues... Le va a mullar, 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 tío. Y JW, está, tío. Y esto no se lo vas a quitar a JW en la vida. No. va 26-13. ¿Cómo le vas a decir que no haga eso? Que haga lo que quiera. Y encima sacando muchísimo. Buah, que la vale, capaz de pegar la confica ahí. Uy, Uy, y la, la segunda? segunda. Pues nada, te pegas esas dos tortas y luego te pega un mullazo Vale. Y luego piensa que tienes que decirle a tus compañeros que han jugado bien la ronda, ¿no? Sí, bien jugada. Que <laughs> ha <Ya risa> llegado y tal deleteado. No has hecho nada. Agresivo. El equipo de North que decide hacer algo más rápido en la bomba de B, como podemos ver. Bueno, rápido. Están intentando tomar posiciones cerca de la zona de B. Es un posi B. Bastante utilidad. Eso siempre lo vamos a ver tanto en forzadas como en rondas normales. Y Flusa que ya lo, se lo huele. Vamos a decir que son las cosas de flusa. Están las cosas de casa con Steve Urkel. Y las cosas de, de Flusa con el, el CSGO. La flash les deja completamente cegado. Le creo con el kill de Valde. J cubriendo a su compañero. Se mete un poco más agresivo en ventana. Cae el humo por parte de los jugadores no, de North. Claro. Se mete dentro del humo, le creo con el kill de MSL. Todo lo que todavía no va a nadie. Flusa con la doble. Flusa desde Bench. Cae a manos de AC. Le creo que cierra con el kill del jugador de North. 13-9 en el marcador. Sí. Vuelve a anotar Fnatic. Y este partido que parece que no le queda demasiado más, muy duro. No, me parece que lo van a finiquitar rápido los jugadores de Fnatic. Y una cosa que hemos aprendido del, del, del Player Unknowns, del Battle es que cuando hay niebla no te puedes poner en posiciones altas porque se te ve mucho. ¿Qué ha pasado en esta ronda? Los Sumos tapaban por abajo, pero no la entrada por el apartamento. Se les veía perfectamente. Ronda que ha conseguido el equipo de Fnatic. Muy buen uso de WP por parte de Lecro y por parte de JW. Dos jugadores muy completos que las pueden llevar. Y ahí sí que se ha perdido en el spawn. No se termina de encontrar, fíjate. Está, está en ello. Bueno, creo que va a dibujar lo que todos sabemos que va a dibujar. No sé la verdad. Vamos a ver. ¿En serio va a jugar al 3 en raya? Pues parece ser que sí. <laughs> pues bueno. Vale. Vale. Bueno, pues esto es algo raro en North, la verdad. Golden que se va a llevar a Easy, Vale, con los dos únicos jugadores con vida. Acaban de localizar a Valde, que está muy bajo de vida además. Krimz que se lo lleva. El último es Konfig, también muy bajo de vida para Krimz. Ronda que se lleva con un 4K al jugador de Fnatic. 14 a 9 en el marcador. Y, esto y ahora es sí vuelve a comprar North. Esto es rarísimo lo que acaba de hacer a Easy. O sea, vale que sea una eco, vale que no tengan muchas posibilidades de hacer algo, pero por lo menos intentar quitar un arma. Vale que la economía también de Fnatic es muy sólida. Pero buscar ganar la ronda es lo mínimo que tienes que hacer en el Counter Strike, ¿no? Uf, sí, sí, no, no sé, es que... Yo qué sé, este juego va de pues, plantar la bomba, intentar ganar la ronda, no sé Jugarte de... un 3 en raya en el spawn Sí, no sé Para eso es más minijuegos Es muy vintage Me acabas de hacer sentir viejo, muy sí, sí. to' yo, yo también <laughs> me que he de alejos, minijuegos. Los humos que no dejan ver absolutamente nada. Suelta la Rafa de Entre humo no consigue impactar a nadie. MSL 5 para 5 todavía. Tira la piña flusa. Confía que con JW. Ventaja para el equipo de North. Puede empezar un poquito la salvación. Pueden intentar darle la vuelta. 15 avanzando, esperando a sus compañeros. La flash, que es muy buena. Aparece un jugador para limpiar. Que yo pico la doble. no, Encuentras Golden, aunque AC se lo lleva rápidamente. Electro completamente solo y no dura demasiado a manos de AC. La ronda que es para el equipo de North y ponen el 14 a 10. Sí. Aún así, de nuevo, tiene dinero Fnatic. No me cansaré de decirlo. Buena setup que ha hecho el equipo de North para poder tirar esos humos en la zona de A, ahumando zona CT, ahumando jungla, ahumando también la zona de Electric, entrando con flashes. Buen posicionamiento y, sobre todo, la primera kill que consigue Config a través del humo, ya a JW, hace que se le pone eh, Bueno, hizo que se le pusiese muy, muy fácil esa ronda para el equipo de North. Y parece que vamos a ver lo mismo, pero esta vez con presión por la zona de medio. Y que Junker le entra el miedo en el cuerpo cuando escucha esos pasitos y se molo. Humo por parte de Golden y ya tienen controlado la zona de, de rampa, la zona de cueva Ojo el one way, ojo el one way que está intentando buscar a uno de los jugadores que pudieran estar tomando las referencias del humo No veía a nadie, se dan la vuelta, para la incendiaria para Palacio, la lanza Golden más el que coja una posición un poquito más agresiva De hecho parece ser no. que parece ser que el equipo de North no desiste en ganar esta zona de, de arco Fíjate cómo lo van a limpiar con flashes Cae el humo por parte de Fnatic. Bastante tardío. Sí, pero buena respuesta. Después de, mm -hmm. de que escuches esa utilidad, tirar un humo para retrasar aún más el ataque. Y ojo con JW que se puede llevar aquí. Doble abriendo ángulos lo va a encontrar. No se iba el primero, fallaba el disparo. Le van a comer terreno. Tiene que darse prisa. Y efectivamente va a salir sin ningún tipo de problema. No, que no a no de hacer demasiado. Que hay un B. Golden que soltaba esa rafa. Ya se delataba. Se iba el primero. No se iba al segundo. Pero que saca la USP. Y lo consigue. Mientras dando Flusa. Que acaba con balde 4 para 2. Los jugadores de los que estaban en medio. Que estaban dándose la vuelta para acompañar a sus compañeros. Golden que avanza con la flasa de sus compañeros. Iba a config. No puede con AC. Pero ya está perfectamente localizado Además ha quedado a 50 de vida. Tira el humo. 30 segundos por delante, tiene que recoger la C4, no tiene demasiado tiempo si sí quisiera rotar. Y aparte, fíjate quién va a intentar conseguir la espalda, es JW. No puede hacer demasiado el jugador de North, no tiene demasiado tiempo. Se va a encontrar a Lecro. Y Lecro finalmente el que cierra con la USP 15 a 10. 5 puntos de partido para el conjunto sueco. Sí, ronda que mete el conjunto sueco, como bien has dicho. Le quedan bastantes puntos de partido todavía. Eh, North obligado a forzar. Vamos a ver que qué Yumino va a tener para rifle. Va a tener que jugar con Deser Eagle. Y Valde va a jugar con ak 47. Va a tener dinero para poder comprar. No hay tanta utilidad como normalmente usa el equipo de North Para plantear cualquier tipo de strat en A o en B Pero la suficiente para poder hacer un execute en A o en B Sin ningún problema de un equipo estándar Y fíjate, humo para la zona de corta Y intentar ganar la zona de medio La primera vez que la va a intentar disputar y fíjate quién está JW con la primera y plusa que avanzaba con ese M4 se o sea, el primero, pero ya no podía con Balde. Es JW ahora el que va a intentar avanzar con el AWP Le da igual, fallaba el disparo, se tiene que dar la vuelta y este sí que no tiene problemas en volverse a conector y volver a piquear. No, 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 no tiene ningún problema. Ni, ni problema, ni vergüenza tampoco. que yo Killonby que se lleva a Golden, suelta la bala JW, no le consigue impactar, tira a la piña. No consigue hacer demasiado daño, se mete en eléctrico, en escalera. Se me el que está muy cercano. No lo ha visto todavía el jugador de Fnatic. Lo localiza el de Nord, se lo lleva Dos para tres. Ventaja todavía para el equipo atacante cuando queda algo, algo más de un minuto. El movimiento que no ¿Donde? está siendo. Del todo bueno por parte de Lecro, va a llegar un pelín tarde. Vamos a ver si intenta jugar por parejas Scrimps y Lecro, o Van a intentar abrir un poquito desde la zona de jungla. No, va a ser los dos desde la zona de CT. El retake que se antoja bastante complicado por el movimiento que acaba de hacer. Súper bueno. En este caso, MSL, fíjate, ganando la zona de jungla. Y e intentando que no haya movimiento agresivo por esa zona. Tienen un humo y una piña. Y a mí ya me están empezando a entrar miedo, eh. Vamos a ver. Ojo lo que consiguen. El pulso hace cuatro que se va acelerando. Va a aparecer un jugador. Por la zona de palacio es que hay un lecro que lo busca, lecro que no lo va a encontrar. Se encuentra. A se lo deja muy tocado a 20 de vida. Aparece Valde para llevarlo, Lo está desactivando Ojo, en el humo que se lo lleva. No, es Valde finalmente el que acaba con él. Ronda que va a ser para North. ponen el 15 a 11. Uf, cuatro puntos de partido todavía los que tiene, eso sí. Sí, vamos a ver si el equipo de North va a poder llegar al overtime. En cuyo caso ganará dos puntos el equipo que se lleve el partido. Uno, el que pierda. Y te estás dando cuenta que están muy parejos en este, en este mapa. Y sobre todo que tienes a, a un flusa que está siendo determinante desde la zona de corta. Si te has dado cuenta, está siendo el que mejor lee el ataque de North. Siempre está en el punto de A cuando tiene que estar. Y siempre está en el punto de B cuando tiene que estar. Y es que le hace un jugador muy valioso para el equipo de, de Fnatic. Y Golden, que se le está yendo la castaña con la MP9. Vamos a ver si le castigan. Uf, tiene que retroceder. El jugador sueco pero tampoco puede ir muy lejos porque el punto de A es relativamente grande y con una MP9 pues tampoco tienes tanto firepower de distancias largas pues no desde luego si le das un elefante buena suerte exactamente tomando las referencias para los humos North va a intentar atacar el punto de A la zona de, de la medio. piña Gold no consigue hacer demasiado daño al vender la zona de, al no hacer presión perdón en la zona de medio el equipo de North por tanto el equipo Fnatic la vende con un movimiento de JW podrán verlo y es plus que va a rotar ya rápido bueno. Bueno, el primero de los kills se llama Sell. que hay 15 a manos de AC Golden, que intenta comer al jugador que estaba en palacio, pero no lo consigue, Sval que se lo lleva a JW con el AWP, localiza a AC, pero se la pega al jugador de North, vaya bala que le acaba de dar con la K47, confíjense localiza a Lecro, que hay a manos del jugador de Fnatic, situación de 2 para 3, el humo que, no impi que impide ver absolutamente nada, C4 que ya está plantada. El tiempo que corre en contra del equipo de Fnatic. Vale jugando con la posición, se encuentra a se queda 10 de vida pero aún así se lo lleva. Flusa completamente solo en este 1 para 3, prácticamente imposible. Cambia por el AWP, la se va a ir a guardar pero Keyomi le va a coger espalda, no falla y además recupera el AWP. Tres puntos de partido, los que tiene que resolver todavía North. Bueno, eco por parte del equipo de Fnatic, no creo que decían forzar, le dará la ronda 13 al equipo de North. Y vamos a ver que esta no, pero la siguiente es importantísima. Si la gana el equipo de Nord, le va a volver a dejar sin economía al equipo de Fnatic. Y eso sería el empate para el equipo danés. Los norteños le pondrían el 15 en el marcador y nos iríamos en overtime. No sé, Astrid, pero a mí me duele que vamos al overtime. ¿eh? Yo lo veo, la verdad, yo lo veo. Tal y como están yendo las cosas, es el típico momento en el que a Fnatic se le empieza a tragantar. Es que ahora mismo es la típica ronda en la que normalmente tienes una setup preparada o algún tipo de estrategia para intentar anotar una ronda rápida y te das cuenta que Fnatic no la tiene. Fnatic sigue viviendo un poco de la individualidad y, y nos comenta por línea interna que G2 le ha ganado 16-10 a Heroic. Importante para el equipo francés. El equipo danés que, si mal no recuerdo, va a bajar de la tabla media con esta derrota. Así que vamos a ver cómo, cómo queda esta Selepro League, que se está apretando muchísimo, Astrid. Siempre que llegan las últimas jornadas, si te das cuenta… Eh, se hace muy volátil. Es lo que pasa cuando Cuando los equipos se dan cuenta de que tienen que apretar porque se quedan fuera, ¿no? Es, escúchame, que a Config le acaban de poner una referencia con un disparo. Va y y, este y lo peor es que lo tira bien. Sí, sí, no, no, pero esto ya es una idea de olla muy grande. MSL que acaba con Lecro, Crimson kill de MSL, doble. Perdón, kill para Ace y otro para Config. Acaban con Crimson y Conflusa, solamente quedan JW y Golden. Este último con P250, primero con USP. C4 a la espalda de AC. Y van a tener una ronda relativamente cómoda North. Tampoco se van a, a dejar llevar. Son sí. un equipo que ya sabemos que, que las cosas siempre con calma. Sí, no y las antiecos nunca la juegan rápido casi ningún equipo. Salvo si eres Face o G2, que te gusta ir al contacto. Y más si es un equipo danés, que sabes que van a ir ultra lentos, como tú bien dices. En el caso de que pierda el equipo de North, pues el dicho de que algunas veces se pierde y otras aprende, pues le va a venir muy bien a Config porque acaba de aprender a tirar un humo en ventana. <laughs> Además con sí que bueno, acaba con JW, solamente queda Golden, avanza por Conector, se va a encontrar a Config y ya no puede acabar con el jugador de North, 15-13, todavía dos puntos de partido. Y haciendo economía suficiente North como para, sí. como para tener dinero aunque pierda jugadores. Realmente North ya no se tiene que preocupar de gestión económica, va a tener para hasta el final del partido. Y aquí viene la tesitura, fíjate Fnatic, va a poder comprar, no va a tener suficiente utilidad como para taponar durante el tiempo necesario a los jugadores de North. Y sobre todo, no va a tener utilidad para responder a la utilidad que te va a tirar North a la hora de hacer cualquier tipo de execute. La zona medio que la están ahumando, MSL con buen timing, metido en Molotov. Y ojo, JW que está en su minijuego. Se le ha cancelado el arma, ¿lo has visto? ¿La ha cambiado? Sí. ¿What? ¿Lo ha dejado a 6 seis, a seis de vida? ¿Se ha pensado que lo ha matado? Eso, la típica que piensas es que lo has matado, sí, pero. Uf. Pues esto es ronda para el equipo de North prácticamente, ¿eh? de conector, se tiene que echar hacia atrás. O sea, que están colados, lo has escuchado. A ver, flucha. Tirando el molo hacia Iniesta. Confi que sigue avanzando por conector sin hacer nada de ruido. Creo que está muy cerca. Esperando la ocasión para poder castigarles. Todavía en cuatro 4 para 5. Es el que se ha quedado también a 42. Así es, en el intercambio que había tenido con JW ya al inicio de la ronda. Todavía un minuto por delante. C4 que la lleva a Easy. Y veremos qué es lo que consigue hacer Fnatic en esta ronda. Debería cerrar ya en esta porque se le están se está complicando yendo. más de la cuenta. Y esto puede significar prácticamente el overtime. Y van para a, se van a meter por el conector. Y Green tiene ahora mismo un marrón increíble. Porque no saben de dónde están los jugadores del equipo de North. Confi con el kill de Aparece Golden. Se lleva MSL, que está bastante tocado. Localiza ahí. Si le da la atravesada, pero no lo suficiente. Se queda 28 plantar el jugador de Nord sin ningún tipo de problema. Situación de 4 para 3. Mucha utilidad. Para parte, el equipo, Terro. Fíjate, eh, mucha utilidad por parte de North. Va a tener suficiente como para. Y a guardar. Sí, para taponar. Y tiene que guardar el equipo de Fnatic. Y una ronda que por un mal momento de JW, ese cambio de arma que ha hecho antes de, de lo debido se le ha complicado. Porque. Porque. Metería el 5-4. O sea, metería una super América a su equipo, dejando a 4 integrantes vivos en el equipo de North, 5 por parte del equipo de Fnatic. Y eso es más fácil de defender. Y más contra un equipo danés como North, que sabes que sí, que tiene un muy buena microstrat, pero le cuesta más. No se SK, no es uh -huh. Uff, Va a ser la ronda 14 para North todavía. Un último punto de partido el que puede aprovechar Fnatic para cerrar este mapa. Pero situación económica complicada, van a poder tirar algunas famas, comprar utilidad y demás. Y aquí vemos repetida la jugada, ¿no? La, ha quitado el arma. O sea, pensaba que había matado a Valde. Bueno, vamos a ver la compra un tanto bueno válida golden con la MP9 para jugar agresivo en la zona de cueva como está haciendo siempre buen arco como lo quieras llamar y bastante M4 vamos a ver qué tal le sale de momento North con, con la economía suficiente como para plantear cualquier cosa y una rápida por conector rápidamente los jugadores Javedol que los está escuchando tira el humo de valde no lo conseguía si va ahí si el doble para él y sigue acaba con Flusa Ojo, localizado el piña se queda 50, B con el de gol, de que de JW que se acaba llevando a balde. Localiza otro más de los jugadores, es que que está en el punto con el AWP, JW que no se expone lo más mínimo. Ventaja ahora mismo para Fanatic. Cuando queda algo más de minutos, se encuentra que hay un bill que no fue al disparo, se la pega. Mira la zona de cueva, pero todavía no avanzaba su rival. la 4 que está perfectamente localizada por parte de Fanatic. Y lo va a intentar, que Abriendo ángulos, se va a encontrar Alecro, se ha encontrado Alecro, no falla el disparo, se lo lleva también un 2 para 1, solamente Krim con vida. Y tenía la C4 perfectamente controlada, JW ahí. Si no, hubiera, si no se hubiera quedado manteniendo la posición, ¿no? Sí, ahora mismo es un Chugai One en 4, Vamos a ver qué tal lo hace. Pues se, está, se le está complicando muchísimo a Krim. Tiene la información de esta Keijun, que está sin salida. Pero claro, te queda config. Pariza Confi, Confi que se la pega, va a ser el 15-15, va a ser el Overtime tos, vaya ronda. Es lo que estábamos comentando, si te das cuenta, play individual por parte de JW muy buena, pero que luego terminan gestionando muy mal. Eh, ¿Por qué? Lecro se pone en tierra de nadie a intentar llevarse un pixel, un pixel ganarle un pixel a una WP, cuando evidentemente, aunque te abra, que está 100 de vida, te va a tanquear el daño de la M4 y te va a terminar matando. Eh... Partido que al final estamos viendo que normalmente está siendo siempre muy ajustado entre North y Fnatic en este mapa de miraje. Recordamos, ya lo recordamos por última vez, 16-14, la última vez que se enfrentaron. Y te estás dando cuenta que si JW no consigue su play, a Fnatic le cuesta mucho el CT. La verdad es que le está costando una barbaridad, sí que es cierto. Hablábamos de que North en defensa estaba muy bien y en ataque tenía sus problemas, pero. Están consiguiendo los dos más rondas de, de terror que de CT. Por la mínima, sí. Pero están consiguiendo más rondas. Bueno, vamos a ver. Agresiva por parte de Fnatic en la zona de cueva. Mientras tanto, JW cubriendo medio. Y bastante agresivo en la zona de corta también Flusa para poder apoyar a JW. Con bastante sentido. Y ya estamos viendo que le gusta tener el control de la zona de A eh, al equipo de, de Fnatic hasta el minuto uno. Uy, Flusa disparando a de una pared, que raro. <laughs> Señor back ¿no? Sí, sí. Señor is back. Cuidado que le va da, a dar. Le va a dar... Lo no agarrando el casco, estoy eh. Tira la flash a rebote. No había absolutamente nada, Sigue intentando la atravesada. Krim que va a acabar con Config. Estos movimientos de mid-round que tiene el equipo de Fnatic son muy buenos. Porque es que Krim flusa de JW. Te pueden te pueden dar la vuelta a la ronda. Sabes que Golden te va a de A. Sabes que Lecro te va a de B. Y ellos tienen espacio para poder hacer su play individual. Y es que son muy buenos. Muy bien leído por Se parte está de Krinz. Avanzando. La flash es bastante buena. Golden. Que estaba completamente ciego, se va a llevar ahí. Si le costaba muchísimo, aún así, su compañero que caía. Y Valde con uno, MSL con otro, que en Golden y Flusa. Solamente JW y Lecro con vida. JW que se va al primero, acaba con MSL. de 2 para 2. Tira ese humo. Va a plantar la C4 el equipo de nor los daneses. El tipo empieza a correr en su favor. Valde que tiene que dar la vuelta al mundo para llegar a la zona del, la zona del palacio. yo que tiene que ir para el arco. No tiene utilidad y todavía fanatic le queda un humo. Vamos a ver cómo lo gestionan. Le creo con AWP, JW con M4. Vale, con el AK-47. Esperando desde Palacio. Bueno, mo. Le creo buscándole con el AWP. ¡Uy, va! ¡Qué casco la he pegado! ¡Uh, qué casco le ha pegado! Uy, qué casco la pegado se queda 19! Dos para dos todavía, pero no consigue acabar con nadie. Valde con uno y KJB con otro. La ronda, que es para Nord, 16-15, primer, la primera ronda de este overtime se la llevan los jugadores atacantes. Sí, de una manera un tanto esperpética, porque el casco que le ha pegado Lecro ha sido increíble a KJB, pero no ha conseguido acabar con la WP danesa. Ronda que ha gestionado bastante bien y eso que el equipo de Fanatic lo ha hecho, lo ha hecho francamente bien. Es que te estás dando cuenta que las diferencias de, de una ronda u otra, ahora mismo está siendo OK B por parte del equipo de North, está siendo el más importante, y por parte del equipo de Fnatic, te estás dando cuenta que es JW, claramente el que está haciendo el papel defensivo más fuerte. Krimzi flusa con sus movimientos de mierda consiguiendo esas kills importantes, pero al final es JW, que holdea el punto. Cuando se que defiende a medio. Bueno, con el kill de Golden, y ya pide ventaja de nuevo North, intenta la atravesada. Con ese. Entre ese humo de Rafa, pero no lo conseguía. MSL se daba la vuelta de alguna bala de sus compañeros. Y a menos que le va a caer ese segundo humo en CT para que no pueda ver absolutamente nada. Mientras tanto, MSL Abriendo un ángulo desde Sandwich. ese encendiaria por parte de electro Localizado. Falla la Rafa de MSL. electro con la doble. Se va también a Config. ¿Quién que sabe dónde está el jugador de Palacio? Flash bastante buena, Valde con el kill de JW. Lecro con el kill de Valde. Quinza hace lo propio con Cajun. Solamente queda ahí. Sin un 1 para tres Y está localizado. Sabe dónde está hace C4. Está desactivando. Flusa, se va a llevar a lecro se va a llevar al segundo y no se va a llevar el tercer milagro. Muya. Oh, saca, saca el cuchillo. Y Flusa que cierra. Consigue desactivar y además se lo lleva. Aunque caigan sus dos compañeros, lo que casi resuelve el jugador de North, impecable. Increíble lo que acaba de hacer ahí sí, ahí en ese movimiento. Fíjate cómo se lleva el primero, el control de spray el transfer es buenísimo. Y aquí le ha fallado un poquito el. Eh, ha tenido un poco de mala suerte que estaba el jugador de Fnatic de, de frente a él. Si llega hasta de espalda lo hubiese matado un mullo y no sé yo si no hubiese llegado el defuse. Control de medio por parte de North. JW que, sabe que se lo ha saltado a MSL y Flusa que va a salir. Flusa que se lleva el primero desde el conector. Se lleva a doble en esta ronda. Triple para él. que se llevaba Keyun. Solamente queda Config con vida que va a localizar a Krim, y se lo lleva. Finalmente el jugador de Fnatic 17, 16 esta primera mitad que acaba sacando más rondas el equipo antiterrorista, las que no consiguieron antes. Exactamente, justo las que necesitaban para cerrar las han conseguido en este overtime. Vamos a ver porque el equipo de North se va al bando bueno suyo, al bando CT, pese a que ya ha metido más rondas del lado terror y Fnatic se va al bando bueno suyo, el terror. Esto está siendo una lucha de titanes, los dos squads, la danesa y la sueca. Por intentar llevarse esos tres puntos tan importantes para ellos. Tanto Fnatic como para, para mantenerse en el top. Y North para no, no escaparse de ese grupo que le garantiza la plaza en esta EPL. En las finales de Odense. Pues es que, es que North se la juega demasiado en este mapa. Sí, realmente sí, pero supongo que esto será pick de, de Fnatic. No creo que sea de North. Sí, pero, pero quiero decir que, que no pueden dejarse ya muchos más mapas por el camino. No, no, no. A eso no. me refiero, que... Es evidente, es evidente. No, no puedes dejarse mucho más porque es que estamos hablando que quedan cinco jornadas, cinco mapas para ellos. Todavía quedan puntos, pero es que como tengas una semana mala y pierdas cuatro de esos cinco encuentros, ¿qué haces? Pues que, que te acuerdas de este partido. Claro, eh, comprarte palomitas. Que encima es ya en overtime, ¿eh? Hmm. Recordamos, ya no te llevas los tres puntos. Claro, es que encima ahora solo te vas a llevar dos si ganas. Para Fnatic… Ni tan mal para North. No sé yo si es cómodo el no rascar los tres puntos en un mapa o en un partido que tampoco debería ser tan difícil para ellos, pero que vemos que miraje se les atranca contra Fnatic. Wow, bueno, ahí okay. sí acaba llevando a JW. Le creo que hace lo propio con Un 4 para 4. Es buscando al jugador de corta, pero no lo encontraba. Ahí sí, que se tiene que mover desde la zona de conector. Esperando a los jugadores de North. Aquí están los de Fnatic los que intenten. Tomar esa primera ofensiva, las incendiarias que caen. Y todavía 4 para 4. Ya, que hay los humos, le caen los molos. Ahí sí con la agresiva consigue una kill y se vuelve para atrás. Perfecto. Y esto es justamente lo que tienes que hacer, ¿no? Consigues una baja, te vas hacia atrás y es completamente gratis. Exactamente. Info, sabes que solo queda un jugador en la zona de medio. Encima te has llevado a su pareja defensora, que era la que estaba cubriendo esa zona. Y tú pones una situación de superioridad numérica más información. El equipo de Fnatic, evidentemente, tiene que o reforzar el medio para volver a ganarlo o tiene que retroceder porque sabe que está en inferioridad numérica en esa zona. Así que, Worth, lo que ha hecho North. Le creo buscando a sus rivales, avanzando sin hacer ruido por la zona de corta. Todavía 25 segundos por delante. Y la C4 la espada de su compañero Krinz. Confi. Confi que se lo lleva. Vale que tiene una muy buena posición. Localiza a y localiza también a Flusa. No consigue llevarse a ninguno de los dos. Aunque deja Krinz a 7 a de vida. Flusa que localiza al jugador que estaba en cocina y se lo lleva. Era Acey. C4 ya plantada. Flusa que se va a meter en cocina. Va a ser el que avance por esa posición. Cuidado. Cae la piña. Flusa que, que lo localiza. Sea. Se queda 2 de vida. Muy tocados los dos. Ojo, porque se lo puede hacer Confi. Están muy, muy bajos de vida. Confi que avanza, se va a encontrar primero de que le soltaba la primera bala, lo deja 87, acaba con Flusa. Krimz completamente solo en este 1 para 1, jugando alrededor de la C4, se lo encuentra Confi, no consigue impactar esos disparos. Krimz que vuelve a aparecer y Confi que se lo lleva a la ronda que va a ser para Nord. Lo decía, estaban demasiado tocados los jugadores de Fnatic. Sí, y al final te das cuenta que en una situación de inferioridad numérica el equipo de Fnatic te saca petróleo. Llega Flusa, consigue dos kills y te da la vuelta al partido y te lo ponen 1 para 2. Eh, buena gestión de ese 2 para 1 por parte de Config. Eh, como tú bien decías, estaban muy bajos de vida. Tenían muy pocas posibilidades Fnatic de intentar llevarse esa ronda. Pero bueno, han conseguido el plante, Van a sumar economía. Aunque dentro de este overtime da un poco igual. Porque empiezas con 10k y puedes recomprar. Pero te va a permitir, por ejemplo, volver a comprar en la última ronda. Si pierdes la WP que lleva JW 17-17 en el marcador. Y de momento fanático, una ronda lenta intentando tomar el control de la zona de medio. Mientras tanto, como siempre, estamos viendo la labor de Krize en la zona de A y Lecro en la bomba de B. Y MSL solo 10 kills en 34 rondas, eh. Bueno, es IGL, capaz. Ya. Bueno, pues a Después Magic, de ver a Carrigan. A Magic le ha por esto. Ya. Pero a él no, no se va a peinar a sí mismo. ¿Te imaginas? Buah. ¿Hace un 6-set? No, yo, me voy yo, chavales. Me voy yo que no doy a nadie. No, realmente ha sido él. Bueno, lo que ha dado el comunicado de Navi. Yo también entiendo que no van a dejar que quede como que le han echado. Evidentemente, porque 6-7 es un jugador con muchos galones dentro de Navi y es una de las figuras del CIS. Que diga, no, es que le han peinado. Es evidente que le van a decir que ha sido decisión propia, pero al fin y al cabo voy. Localizado ya, no consigue impactar. JW, Milagro. Dos jugadores ya metidos en el punto de B por parte de North. Caen los dos jugadores sí, vale, sí. en medio. Ahí sí que se lleva la doble. Suelta el disparo de No consigue acabar con su rival. Está busteado la posición de Valde. Baiteando a su compañero. Oh. Y claro, se lleva la doble de JW de Krim sin que esto se lo esperaran. La ronda que es para North. 18-17. Cómo han cambiado las cosas. Ahora el punto de partidos para North. Exactamente. Como tú bien has dicho, hace Cómo han cambiado. Cuando, cuando el equipo danés está en CT, eh, vemos... Florecer un CS Completamente diferente Ahí sí con una doble kill Súper importante Sobre Electro y Holden También hay que decir Que el equipo de Fnatic Sigue pecando Del uso escaso de utilidad Si te das cuenta La zona de medio En un mapa de faul Si no utilizas Toda la utilidad Si no utilizas los molos Si no utilizas los flashes Si no utilizas los, los molos Lo vas a pasar bastante bien Y agresiva por parte Del equipo de, Fnatic de North en medio Y Fnatic Que le va a coger la espalda Que es JW Que sale wow, confi que se lo lleva rápido, muy avanzado. ¿eh? sí que va a ser que se lleva Ekdo. Aunque fallaba por las gustaba, primeras balas, eh? la ráfaga, pero lo conseguía. 5 para tres, ventaja para North en esta posible última ronda del partido. Cae la incendiaria. Se va para atrás el jugador de Fnatic. Minuto 20 todavía lo que queda por delante. C4 al lado de Flusa. Uf. Y muy poética la defensa de la zona de medio, ¿eh? Espalda contra espalda. A Easy Config. Confiando en un uno del otro. Para que no puedan entrar ni por ratas ni por la zona de medio. Y han puesto el 3 para 5. Ronda que se le antoja bastante sencilla al equipo de North. Eh, vamos a ver cómo la gestionan. Golden ejercido presión en B, parece que va a buscar a Balde, pero que Jumbi rapidísimo desde la zona de cocina consigue la kill. Y ahora mismo, pues quedan Fluse y que sí que son muy peligrosos, pero no sé yo si van a serlo en esta ronda como para que le dé problemas a North. Cae el Mo hacia CT, M es el que tira la piña, la esquiva perfectamente le va a caer el Molo. Avanza, se mete en Tetris, busca a uno de sus rivales, saltando, se mete en Sandwich finalmente haciendo ruido, soltando a Rafa, llega su compañero también, todos los jugadores prácticamente de Nord, Metidos en el punto de A. Confi con el primero, Confi que se va a llevar el segundo. No es MSL el que cierra con el Kill de Flusa. La ronda que es para North 19-17. Se lo llevan en el overtime. Sí, North van a ser los ganadores de este primer mapa escogido por Fnatic este miraje. Volvemos a ver que no hay diferencias entre estas dos squads en este, en este mapa tan mítico del Counter-Strike. Eh, la última vez fue un 16-14, esta vez ha sido un poquito más apretado. Overtime, dos puntos para el equipo de North asegurados. Y nosotros quedamos en una pequeña pausa y ahora volvemos con el siguiente match. Hasta ahora. Hasta ahora.